Bueno, Yareli, logras un objetivo muy importante. Te logras coronar en cada una de las pruebas que competimos con nosotros. Nos puede tomar la foto a nosotros. ¿Qué balance general te da? Ahí está callada. Pues primero que nada, pues tenemos que ya especializarnos en algo. Aún no sé en qué, si en la ruta y en la pista, pero creo que no podemos llegar a correr todo y creo que tenemos que especializarnos en algo para asegurar cierta medalla. Pero me voy muy contenta, me llevo 5 medallas de aquí de Cali, me han recibido muy bien. Me voy muy feliz con todo el trabajo de México, con el staff, con mi entrenador, con mis papás que siempre están al pendiente, con todo México que manda sus mejores vibras. Cerraste con broche de oro. Y lo hizo muy bien. ¿Qué sentías? ¿Qué pasaba por la cabeza? Y estaba el líder. En ese momento dije, ya faltan 200. Saliendo de la curva, yo había venido ayer apenas a recorrer este circuito, solamente la subida, y me habían dicho que donde viera la iglesia amarilla, ahí era la meta. Entonces, traté de no desesperarme, correr muy fría, y cuando vi que todavía traía piernas para un sprint final, arranqué con todo lo que tenía, con todas mis fuerzas, y al ver que se habían rendido, alcé los brazos y se dieron las cosas. ¿A quién le dedicas? Se lo dedico principalmente a mi familia, que está siempre al pendiente, que gracias a ellos hoy estoy aquí, que ha sido un año muy largo, que ha sido un año de muchas competencias, de tanto nacionales e internacionales, que hemos tenido un calendario muy grande. También a todo México que siempre está al pendiente de nosotros, a todas las personas que nos apoyan y a todas esas personas que nos mandan sus mejores vibras. Pues muchas gracias a todos por siempre estar aquí, por estar aquí al pendientes. Quiero agradecerle a todos los que siempre está su felicitación, su suerte, su éxito. Entonces, muchas gracias, un saludo a todo México que nos está viendo, a mi universidad, a mi facultad que me han estado apoyando para que yo esté acá sin estudiar por ahora. Pero ya regresamos y vamos a ponernos a estudiar y a ponernos al corriente. Felicidades. Muchas gracias.